Okay, uh, good evening, everyone. Hello, can you hear me? Good evening, teacher. Good evening, Mayra. Bien, este antes. Good evening, de... uh, good evening sir. Antes de iniciar la clase, eh, bueno, primero disculparme con este, Mayra, y este, porque me escribió ahí en, en, en WhatsApp y no le puedo contestar. Es que recientemente, bueno, apenas voy llegando a la casa Gracias. y no, no he tenido tiempo de poder revisar la plataforma. Pero ahorita solventamos. Ya ah, ya resolvió. Ah, bueno, vaya perfecto, excelente. Sí, ya va, sí, sí. va a disculpar hoy, vaya a disculpar que no le pude contestar este en la tarde, es que he tenido un día bien ocupado, sí. este y ahorita como sí, le repito, voy llegando a la casa y nomás entrando y me vine a conectar a la, a, a la computadora. Bien. Bien, perfecto. Entonces, este, bien, sean bienvenidos nuevamente a la eh, clase que corresponde este, bueno, última clase que corresponde um, a esta a esta semana, esta tercera semana. Eh, el día de hoy nosotros vamos a estar trabajando siempre este, en la sección número cuatro. Perdón, vamos a iniciar de hecho la sección número cuatro. Este, y ahí vamos a desarrollar eh, un par de temitas que yo tengo preparado para ustedes. Deme un segundo, quiero compartirles mi pantalla para que puedan visualizar. Pueden visualizar mi pantalla ahorita. No. Hola, hola. ¿Pueden visualizar mi pantalla ahorita? Yes, yes teacher. teacher. Sí, bye. Excelente. Okay. Um, Yesterday, we were discussing about how to express likes and dislikes. Um, I remember that we were discussing about the use of um, like, the use of Eh, don't like or the use of dislike and also the use of hate. Son cuatro palabras que nosotros podemos utilizar pues, para categorías diferentes. Eh, una es para expresar que algo me gusta, otra para expresar que algo me encanta. O sea, es, es un, eh, como digamos, una, un peldaño más arriba este, de la palabra este, gustar. Uh, más abajo teníamos El, el Dislike okay. Y este Ya por último teníamos la palabra Hate Que será pues um, ya lo, lo Lo último de lo último so, si, si, si nosotros nos vemos en categorías ¿Verdad? Eh, y los, los utilizamos pues de esa forma Nosotros nos vamos a dar cuenta Este que eh, cada uno Pues tiene su propósito Y, y cada uno pues eh, tiene, eh, si lo llamamos así, eh, una forma pues, um, porcentual de referirnos a algo. Okay? Bien, um, estuvimos viendo nosotros la conversación, identificamos algunas estructuras que están por ahí. Eh, lo que vamos a hacer ahora es eh, trabajar en los WH questions eh, we do. Okay, and also uh, we're going to see the just not questions in, in the structure of how we how we um, create sentences using them. Give me just one second, I need to. just need to expand this screen, and I'm going to share to you the information. Okay, I'm going to play the video. Let me know if you uh, cannot listen this audio. Okay? Did you notice both auxiliaries do and does? At the end of this lesson, participants will be able to ask questions in simple present using do and does, along with wh question words. We will get ready to ask two types of questions: yes/no questions and wh questions. On your notes, please jot down both auxiliaries as we go over them. Remember, we use these auxiliaries for simple present tense in questions and negative answers. Yes, no, and wh questions with do. Do you like rap? Yes, I do. I like it a lot. No, I don't like it very much. What kind of music do you like? I like rock a lot. Does he play the piano? Yes, he does. No, he doesn't. What does he play? He plays the guitar. Do they like the Beatles? Yes, they do. They love them. No, they don't like them very much. Who do they like? They like you too. Object pronouns Me, you him her it us them did you notice both auxiliaries do and does do does did you notice the changes that occurred when we use the auxiliary in a question for third person singular does he play the piano if not play the video again until you understand it keep in mind that whenever we use does the verb goes back to its base form something i want you to understand is when the question being asked uses a wh question word it means we need more information when answering in this class as already mentioned we're talking about two kinds of questions check it out do you like madonna yes i do no i don't what does she sing she sings pop music. Okay, I wanna stop here, and I wanna see this information. Uh, so just we were discussing about how to use of um, how we express like and dislikes so, uh, with this kind of question. So now we're going to move on, and we're going to see the grammar focus in order to see how we can construct sentences using do the auxiliary uh, verb do and also how we can construct uh, sentences using the WH questions. First of all, um, I had to clarify when that we use do, the auxiliary verb do, when we um, create sentences, okay? Or when we express something, and in this case, one sentence that must be in um, interrogative, um, this needs an auxiliary verb. And this auxiliary can have two different changes. Um, we can use it like, I mean, you can, we can use it as do or we can use it as does. Do you know the difference between do and does? When do we use that? When do we use those um, words? Cuando se habla de terceras personas, ¿sí? Ajá, muy bien, terceras personas. Y será que aplica para todas las terceras personas el das? She, she, it das is only she she it. Uh -huh. Ok, perfect. Yes. yes. Vaya. Vaya veamos, veamos esto. Este, nosotros tenemos en, como pronombres, este, I, you, he, she, it, we, they, eh, y entre las categorías de eso nosotros tenemos a uh, terceras personas. Las terceras personas, en este caso, son he, she, it, uh, we and they. I mean, they. Um, ahora bien. Eh, todos esos son terceras personas sí y, y, y necesito solamente clarificar esta parte para que no nos vayamos a confundir después eh, cuando yo digo terceras personas y si estoy utilizando el das necesito especificar qué tipo de de tercera persona estoy utilizando porque existe tercera persona singular y existe tercera persona plural saben cuál Entonces... es la ter Ajá, entonces en este caso sería tercera persona singular entonces o tercera no aplica. persona? Tendría que ser tercera persona en singular. Singular, exactamente, esa es la respuesta. Cuando nosotros, util nosotros utilizamos el DAS únicamente para tercera persona singular, estamos hablando en este caso de he, she and it. ¿Ok? Esas tres. Eh, todos los que me están dando la respuesta, pues la, está, está correcto eso. Lo único que, este, ojo con esto, tenemos más terceras personas. Y este están eh, diferenciadas entre terceras personas singular y terceras personas plural. ¿Sí? No sé si queda claro, o, o tal vez los confundí en esa parte. Está claro, teacher. teacher. Um, bye. Bye. Perfecto, perfecto. Teacher, please, por favor. Ok, sir, Just don't worry, um, I'm going to repeat that information to you. So I was... do you want me to repeat it in english or in spanish in english in english okay um, well i was telling you that we have two different uh, type of uh, third person i was saying that we have a singular um, i mean uh, singular third person and also plural third person or another way to say it's third person plural and third person singular. okay? Um, so I was telling you that does, it's only used with a third person singular. That's mean he, she and it. And with, with third person plural we're gonna use do. That's what I was saying. Is it clear? Ya escuché. Ok, perfecto. Yes. Muy bien. Ahora, dentro de la estructura, este, eh, nosotros tenemos las yes no questions y las WH questions. Uh, las yes no questions simplemente, este, se limitan a eh, una respuesta, este, que puede tener dos opciones, ya sea sí. O ya sea, no, tal como el título lo indica, just no question. Preguntas, ejemplos para este tipo de oraciones: ¿Do you like rap? ¿Te gusta el rap? Respuestas probables son sí y no. No hay nada más que contestar que eso. Uh, lo único que en inglés, nosotros debemos complementar esa información. No es válido decir solo yes o decir no. We have to add the information uh, that has been asked to us. Okay, uh, when I say, do you like rap? My answer is gonna be, yes, I do. Or I can say, no, I don't. Just those two options, okay? Um, well, in, in, in another way to say it, this is like a long sentence in order to answer this kind of questions. But it's um, it's good to say it's um, como digamos um, complementar la oración. Sí es cierto, pues nos queda, nos queda más larga la oración y, y, y no necesariamente pues tendríamos que alargarla tanto ya que pues la idea eh, cuando nosotros hablamos inglés es que este, la persona a la que nosotros le estamos contestando nos comprenda, eh, qué es lo que nosotros queremos expresar y hasta ahí si ¿Sí se pueden alargar y cómo se hacen eh, si yo digo yes I do I like it a lot estoy agregando información se puede hacer perfecto pero también nosotros podemos quedarnos como con la expresión yes I do o la expresión no I don't uh, or the eh, last one it says no I don't like it very much Bien, en el tipo de este WH questions siempre va a seguir la misma estructura. Lo único que, y, y siempre va a aplicar las mismas reglas. Lo único que aquí nosotros no podemos contestar con yes y no. Nuestras respuestas que vamos a dar para este tipo de eh, preguntas con los WH questions es información específica según... Se nos esté solicitando a nosotros. Preguntas ejemplos. What does he play? What does he play? Okay. He plays the guitar. This is just one example. He plays uh, the piano. He plays um, what else? The violin. Okay. It, things like that. The saxophone. Okay. Things like that. So, those are specific information. Eh, para este tipo de oración, nosotros simplemente debemos proveer información específica según se nos esté solicitando. Vamos a movernos un poco de esta parte y vamos a revisar el knowledge check. Vamos a hacer este ejercicio, lo vamos a hacer todos juntos. Okay, um, we have an instruction here and it says read the following sentences. Um, okay, sorry. Um, read the following sentences, complete it by using do, does, don't, doesn't, or object pronouns. Okay, there in the information that we have. Uh, okay, give me just one second. I have a message here. Teacher, student, I understood. Uh, vaya, eh, solamente voy a, voy a parar un momento aquí. Uh, Roberto. Me dice que. este Si ¿sí se, ¿sí se comp comprendió o no se comprendió. Que era la tercera persona plural. I, I, I don't know. Ah, ok, you don't understand. Ok, very good. Bye. Lo voy a explicar. Um, en, disculpen, vamos a, a retroceder un poquitito nada más, solamente para clarificar esto. Nosotros tenemos dos tipos de terceras personas: tercera persona singular y tercera persona plural. La tercera persona singular está compuesta de he, she, and it. Esa es tercera persona singular. Ahora, tercera persona plural, en este caso nosotros lo vamos a identificar como they, ¿ok? En español se traduciría como ellos. Eh, ¿Por qué hacíamos esa aclaración? Porque si yo digo, ah, nosotros debemos utilizar el das en tercera persona, ah, sí, pero hay dos tipos de tercera persona. ¿Los vamos a utilizar en todas o los vamos a utilizar en un en específico? Por eso hacía la, la aclaración. El das lo utilizamos únicamente en Tercera persona singular. No se utiliza en tercera persona plural. ¿Sí me doy a entender ahora? Sí, yes, teacher. Sí, yes, teacher. Sí. Yes. Ok. Yes. Vaya. Mr. De, de León. you teacher. Excelente. Ok, very good. So, if you have a, any questions regarding this, uh, A specific topic, you can write me and I will try to explain you um, and extend all this explanation, okay? Perfect. We're going to move on to this exercise. Uh, as I said before, when I want to answer these uh, exercises using um, do, does, done, doesn't, or adjet pronouns. Um, I, I need a volunteer in order to um, get the answer for this sentence, the, the number one, uh, what is the correct answer here? A you ver, give me a do ah, okay. Dude. You Second one. No, no, I don't. I don't. No, I don't. Third one. The number three. I don't like it. What is the answer for the number three? I don't like it very much. Okay, I don't like them. You say it, right? I don't like it. You want to check it later. It's plural. Oh, when I use it's them? Plural. Because it's... It's them, them. It's them teacher. Sí. ¿Por qué entonces? ¿Puedes uh, okay. decirme por qué entonces? Exactamente, exactamente. Estamos hablando, porque esta es una conversación. Esta es como una, una pequeña conversación. No, tiene, no está identificada como tal, pero tienen una secuencia. La oración una este va enlazada con la dos y la dos con la tres y así sucesivamente. Okay. Por eso es que. Se utiliza them en lugar de it. Ambas son eh, respuestas posibles, pero como en este caso tenemos un contexto, entonces la respuesta correcta para esta oración sería them. ¿Sí me voy a entender? Sí. Vaya. Okay, the number four. Okay, perfect. The number four. What is the answer for number four? Do. 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 Perfect. perfect. Number five. Doesn't. Doesn't. It's negative. It's negative. And number six. Number Is six. Her? her. Okay, number seven. Her? Number What's seven. Of music? Do. Do Noriko. Okay, number eight das. Das. Number nine It, it right. It. And number ten It's him. Him. Okay, perfect. We going to check it. Out. Let's see if we have the right answer here. Okay, we have twenty-five of twenty-five. Perfect. So we wanna check it out. The lesson objective uh, in the section number four, and it says, um, "In this lesson, participants will listen, notice, and use intonation in questions." Okay, this is something that we we're discussing yesterday about rising and falling intonation. Okay. Eh, discutíamos un poco este el día de ayer acerca de lo que es el rising y el falling intonation um, rising and falling intonation o oh, este en español este entonación este lo vamos a llamar eh, un equivalente sería como Um, Podría ser como entonación en ascenso, Ticho. Entonación en acento, Ay, gracias, vamos a utilizar esa, esa palabra. Ajá, Perfecto, vamos a utilizar esa, esa, esa eh, frase, eh, esa traducción. Entonación en ascenso, en ascenso, perdón, y entonación en descenso. vaya bueno, eh, resulta que cuando nosotros pronunciamos este tipo de, de eh, oraciones, Llamémoslas eh, Yes-No questions en WH questions, um, o preguntas de sí y no, o preguntas de. Eh, este, en este caso, con los WH words, nosotros tenemos una característica, y de eso trataba la actividad, pues, que ustedes me enviaron. Era identificar cómo nosotros hacemos una entonación en a, ascenso, ¿sí? Si nosotros utilizamos just no questions, vamos a eh, saber nosotros que nuestra entonación al pronunciarlo debe ser eh, tal y cual se expresa pues, en, en este tipo eh, de estructura, ¿sí? Yo voy a decir en este caso, o el ejemplo que podría poner para este caso sería como, ¿Do you like pop music? ¿Do you like pop music? if you notice we are like rising the intonation there but when we have wh questions it's the opposite we, are, we have a falling intonation and that's mean that means um, that if i'm reading a sentence a WH with uh, a wh word it would be like what kind of music do you like okay what kind of music do you like do you like pop music Okay, do you like pop music? If you notice there is a rise in there at the end of the sentence. And the same happened, but the opposite of, of it in WH word. What kind of music do you like? It's like a falling. No sé si se logra notar esa, esa diferencia en cuanto a la pronunciación de las preguntas de sí y no y las preguntas con los WH words. Sí se comprende. Bye. Excelente. Um, muy bien, perfecto. Vamos, vamos a reproducir este video. Quiero que presten mucha atención para este que identifiquemos este tipo de estructura. De acuerdo. Try to do your best. Remember, rising and falling intonation is important. Bien. In this lesson participants will listen notice and use intonation in questions pronunciation intonation in questions part a listen and practice yes no questions usually have rising intonation wh questions usually have falling intonation do you like pop music what kind of music do you like okay so now that you have listened and paid attention, what I want you to do is to record your voice asking these questions. Try to do your best. Remember, rising and falling intonation is important. Muy bien, perfecto. Esa actividad nosotros ya la hicimos, así que no es necesario eh, volverla, volverla a realizar nuevamente. Vamos a movernos a lesson objective. Eso Eso lo estuvimos viendo nosotros el día de ayer. Wanna move on to this lesson objective. And this lesson objective says, um, in this lesson, participants will listen to a TV show where they have to pay attention to the details about the contestants. Okay. Um, basically, what we're going to do is a listening exercise. And it says, "Who's my date? Who's my date?" The instruction for this exercise it says listen to four people on a tv game show. three men want to invite linda on a date. what kind of things do they like? what kind of things does linda like? and choose the correct answer for each participant. vamos a ver. la indicación que creo que está bastante clara, simplemente es identificar este. ¿Qué tipo de cosas les gusta a cada uno de los personajes que eh, aparecen en, esta, en este audio? Voy a reproducirlo y luego ustedes me van a ayudar eh, contestando esas preguntas que se nos plantean. ¿De acuerdo? Bien. Voy a compartir el audio. Ah, sí, ya está compartido. Vale, perfecto.

What kinds of things does Linda like? Welcome to Who's My Date! Today, Linda is going to meet Bill, John, and Tony. So, let's start with the first question on music. Bill, what kind of music do you like? Oh, classical music. Classical? Okay. And how about you, John? Well, I like jazz. And you, Tony? My favorite music is rock. How about you, Linda? Well, I like pop music. I don't like jazz or classical music very much. Okay, now let's talk about movies. Bill, what kind of movies do you like? I like thrillers. And how about you, John? Oh, I like westerns. Westerns are good. And how about you, Tony? I love horror films. And what about you, Linda? I really like horror films, too. <laughs> and now for question number three Bill, what kind of TV programs do you like? Well, I like to watch news programs. John? Uh, well, you know, I really like talk shows. And Tony, how about you? I like game shows a lot. And Linda, what do you like? Well, I like talk shows and game shows. Okay, time is up. Now, who's the best date for Linda? <laughs> No se le escucha, teacher. Ah, ok. <laughs> Gracias. Bien, eh, mis disculpas, es eh, que tenía el micrófono apagado. Les estaba preguntando este, que si podemos nosotros contestar esa última um, eh, esa última pregunta que se nos hacía en el audio. Eh, what is the best date for Linda? Maybe I think it's Tony. Tani, probably, maybe, okay, it could be. Tall and gay shows, perdón. Ajá, sí, porque en uno de ellos decía que a ella le gustan los horror movies y le gustaba este también, um, tall shows. Okay. Muy bien. Vaya, vamos a regresar al ejercicio por aquí. ¿Qué nos dice eh, la primer pregunta what kind of music does be like? what he said Classical. He said classical Classic music okay classical music and the number two what kind of movies does be like Three layers. Okay, number three, what kind of TV program does be like? News program. News programs, very good. Number four, what about John? What about the music of John? Jazz music. Jazz music, thank you, sir. Number five, what kind of movies does John like? Mm -hmm. Western. Western. Okay. What kind of TV program does John like? Mm -hmm. Tall talk. shows. Talk, 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 okay. Tall shows. Number seven. What about the music of Danny? Rock, just classical, or pop? Mm -hmm. Rock said rock, right? Oh, number music. number eight. What kind of movie does Tony like? Horror. 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 Very good. Then the question number nine. What kind of TV program does Tony like? Games show. Games show. Game show. <laughs> and question number ten. What kind of music does Linda like? Pop music. Pop music. What about the movies? Horror. And what about the TV programs? Shout and game show. Okay, very good. Excellent. Okay, regarding to this information, um, ¿cuál podría ser este la mejor cita para Uh, Linda. Tony. 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 Ok. Sí. Este, ¿Por qué? ¿Por qué llegamos a esa conclusión? They, they, they have. They have. de, Come on, They Come on. <laughs> Yes, that, that's what it is. Uh, so, they have more common things. Okay? Um, They both. Lo que sucede aquí es que lo logramos identificar por la siguiente manera. Um, pod, eh, viendo este, las respuestas de, de cada uno de los participantes, vemos que Linda este, tiene, número uno, eh, horror friends que, eh, en este caso, quien... Quien, quien dice que le gustan los horror films es Tony, ¿ok? Tony. Ajá. Y por último tenemos la, la última respuesta que dice What kind of TV program does Linda like? En este caso está shows en game shows. Para el caso de Tony dice este que eh, le gustan los game shows, ¿ok? Entonces con eso ya tiene dos características en las que coinciden. Y con los otros dos solamente tiene una característica. Por eso es que decimos que Tony sería como la, el, el best age para ella. Bien, vamos a movernos a otro lesson objective. Y aquí vamos a este, trabajar un poquito con esto, ¿ok? Um, nos dice, in this lesson, participants will listen to a conversation where wood for invitation is used when making plants. Well, I'm going to play this video and we are going to see how uh, these structures work. OK, let me expand this and let me start with a video. In this lesson, participants would listen to a conversation where wood for invitations is used when making plants. We will learn through this conversation how to accept or refuse an invitation. As you listen to the audio program, pay attention to expressions such as I'd like to and I love to. An invitation. I have tickets to the soccer match on Friday night. Would you like to go? Thanks. I'd love to. What time does it start? At 8 o'clock. That sounds great. So, do you want to have dinner at 6? Uh, I'd like to but I have to work late. Oh, that's okay. Let's just meet at the stadium before the match around 7.30. Okay, let's meet at the gate. That sounds fine. See you there. I have ticked. Okay, can we identify the structures used in wood? ¿Cómo se identifican las estructuras en las que se utilizan el wood? Como un futuro, me gustaría. Ajá, sí, muy bien. Sí, este se utiliza, Wood se utiliza como un futuro. Dentro de la conversación, um, nosotros podemos identificar eh, las estructuras que tenemos ahí haciendo uso del Wood. Pueden utilizar el Annotate para marcarlas si gustan. Muy bien. Vaya, ya tenemos ahí, va, perfecto, ya tenemos tres, tres estructuras. Um, la primera, Would you like, ¿ok? En traducir al español sería como te gustaría. Cuando nosotros hacemos uso de would, que okay, como este es un, es un modal. Eh, nosotros expresamos de cierta forma este, un futuro. Eh, ¿Cómo así? Bien, si yo utilizo la expresión would you like, eh, lo que estoy haciendo es una invitación a otra persona sobre X cosa, ¿ok? O X algo. Um, para el ejemplo que nosotros tenemos aquí, dice would you like to go, ¿te gustaría ir? ¿Ok? ¿Te gustaría ir? En este caso, haciendo referencia al soccer match. Porque ya tenemos un contexto ahí. Nosotros podemos complementar este tipo de oración con más información. ¿Sí? Por ejemplo, Akenazoan. Sí, Puede ampliar un poquito más la pantalla, por favor. permítanme, déjenme ver si es posible. Gracias, Ticho. Usted le puede dar zoom ahí, compañero. Sí, gracias, gracias. Sí, lo, lo logró identificar. Sí, o sea, sí lo puede leer o no. Sí, le, eh, Gracias, gracias, Ticho. Se mejor así. Yes, yes, teacher. Yes, yes, teacher. Vaya. Aquí tenemos nosotros decíamos este eh, esta, esta expresión del Would you like. Cuando nosotros utilizamos Would you like, eh, generalmente este pues se utiliza para expresar decíamos eh, un tipo de invitación um, o una acción que nosotros queremos pues que se realice en el futuro como un request. Vaya. Yo puedo utilizar la expresión Would you like uh, to have a dinner uh, tonight? Okay. Te gustaría tener una cena esta noche? Would you like to have a dinner tonight? Estoy haciendo un request. Estoy eh, como dice el título, invitando, ¿sí? Invitando a algo, ¿sí? Esa expresión nos va a servir para eso. Ahora. Porque se dice que expresa el futuro. Como es un evento al que nosotros simplemente estamos haciendo referencia eh, que se va a realizar, entonces este, nosotros mantenemos este modal como eh, una estructura que nos muestra este, una invitación este, en, en, en sí, a um, um, digamos. Uh, expresar... ¿A hacer algo en el futuro. Ajá, exactamente, hacer, hacer algo en el futuro, o sea, expresar este, ideas que eh, nosotros en un momento, en un determinado tiempo en el futuro, vamos a realizar. ¿Sí? Would you like to go to the cinema, for instance? ¿Te gustaría ir al, al, al cine? Un evento que va a suceder. El wood hace eso, expresa ideas... A realizarse in el futuro. Excuse me, teacher. Go ahead, sir. How do you say the pronunciation? This this word would? Yes, the pronunciation is wood. Would it's not wood. wood. Uh, exactly. Would would you like to go? Would you like to go? Okay, thanks, teacher. Okay. Um there's ¿Perdón, si no Jenny? La o, perdón, como si no existiera la O, solo would. Exactamente, sí, pero pero aún sin la L, would. Ah, would. Would. Uh -huh. ah, sí. would you like to go? Would you like to go? Es como que sí se pronuncia, pero no se pronuncia. Es, es bien extraño. Sí, es como would. Would you like to go? Would you like to go? Sí. Ahora, podemos hacerlo de la siguiente manera. Eh, también podemos util utilizar una contracción eh, a la hora de responder a ese tipo de, 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 de pregunta. Y es simplemente agregando el pronombre más el apóstrofe más la D. Así como lo tenemos en el ejemplo en pantalla. Yes, I loved you. I loved you. Okay, I'd, like, like, pronunci, uh, pronouncing the D at the end of I'd. I'd. I'd, love, I'd you. love to. Okay, that's one way, no way to express. Mm -hmm, go ahead, sir. I'd. Yes, I I'd, I'd love to. I'd sí, la, la, o de sea, la pronunciación ahí, este, pues simplemente es para acortar eh, la, la oración, nada más podemos decir nosotros también, I will, I will love you. Está bien, pero este, generalmente la idea es como intentar hablar más fluido, entonces acortamos palabras. Vamos a revisar la información más detenidamente sobre el uso de would en el siguiente video. Vamos a ver, voy a compartir toda la pantalla. Ahí está. Vaya, veamos, vamos a ver la información este, ya más completa en este video. Presten atención, ¿sí? Y nos vamos a quedar, creo que con esto, porque ya no nos da el tiempo. Presten atención a la estructura. Miren, aquí está una fórmula. Si gustan, eh, tómenle una fotografía, captura, para que la puedan utilizar luego con los ejercicios. Vamos a ver. Lo voy a reproducir ahorita y. by the end of this lesson participants will comprehend the use of word in questions and answers remember i told you last class to pay attention to the conversation when they used i would like to or i love to well now it's our turn to study how to form a sentence for accepting and refusing an invitation let's check it out. would. Verb plus two plus verb. Would you like to go out on Friday? Yes, I would. Yes, I'd love to. Thanks. Yes, I'd really like to go. Would you like to go to a soccer match? I'd like to, but I have to work late. I'd like to, but I need to save money. I'd like to, but I want to visit my parents. Contracción. Bueno, vamos a quedar hasta ahí. Quiero explicarles esto. Si ustedes observan, están las do, los dos ejemplos de pregunta, pero eh, hay una particularidad. Ya la identificaron ustedes. Hay algo ahí. Este interesante en las respuestas. Ojo en esto. En las respuestas. A esas dos preguntas. Comparémoslo. ¿Pueden decirme qué es? But, uh... No. Primero dice que sí, pero pone un pero. Hay un pero en, en, en la respuesta, en las segundas respuestas. Uh -huh. Perfecto. ¿Y por qué será eso? Es una excusa. Una excusa. Perfecto, ahí vamos bien. Este, generalmente, cuando a nosotros se nos hace una invitación, eh, se considera eh, no polite, o sea, no, no, este, o de mala educación, responder un no directamente. Sí, es por eso que tenemos este tipo de respuesta y es por eso que nosotros no tenemos una respuesta negativa. ¿Ok? Estamos solamente excusándonos, estamos solamente rechazando, pero de una forma en la que este, no se sienta como, como muy pesada la respuesta. No sé si me voy a entender en, en este sentido. Para, esto funciona únicamente para cuando se nos hace una invitación, ¿sí? Imagínense, Jenny me, me, me podría decir a mí, este, eh, eh, ¿te gustaría? ir este, al estadio conmigo y yo le digo, no, ¿cómo se va a sentir la persona? Muy probablemente este, no me vuelva a hacer ninguna invitación, ¿sí? Es muy probable. Entonces, por eso nosotros cuando vamos a dar este, una respuesta a este tipo eh, de invitaciones, no lo hacemos contestando con un no directamente, sino que lo hacemos de una forma más, más educada, este, más polite. ¿Sí? Decimos, me encantaría, pero tengo que trabajar este, hasta tarde. O me encantaría, pero necesito este, ahorrar dinero. ¿Sí? O la última que está por ahí, me encantaría, pero voy a visitar a, 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 a mis papás. ¿Sí? Entonces, si vemos, le estoy diciendo no, pero no este, directamente. ¿Sí? No sé si, me, si, si, si se comprende esa parte. Es negar una invitación, pero sin negarla. No sé si es negarlo de una manera indirecta o de forma política. Exactamente, exactamente. De una, de una manera pola, de una, de una forma eh, más educada que decir un, ah, no, no, no puedo. ¿Sí? Bien. Ahí tienen ustedes opciones, miren, por si alguien les hace una invitación y no quieren ir, pues ahí podemos utilizar nosotros este, esas estructuras. O si no, pues, ¿quién no acepta una invitación, verdad? Les decimos, yes, I would. O, yes, I love you. Son este, formas de aceptar también. Eh, ¿Preguntas hasta este, hasta este, hasta este punto? No, no, vaya. Um, solo la última parte. Okay, que voy... Sí, dígame. Solo una. Adelante. No, yo sé que yo estaba pensando siempre, vamos a decir entonces would, pero con el diferente verbo al que lo queremos asociar. Eh, cuando nosotros vamos a aceptar, sí, eh, podemos utilizar, este, por ejemplo, would más eh, un verbo, este como love o como like, que son generalmente para aceptar invitaciones. Esto únicamente para eh, y solo para aceptar invitaciones. Cuando queremos rechazar, sí vamos a utilizar siempre la misma como estructura. I like you o I like you, me encantaría o me gustaría, este pero y colocamos nosotros la excusa porque no podemos ir. Pero para el resto, para aceptar, sí podemos utilizar love o podemos utilizar like. Gracias, profesor. Ah, solamente aclarar otro punto aquí en, en el de en el de refusing. Eh, perdón, en el de refusing. Um, ¿Por qué no utilizamos love en, en el de refusing? I love to. Sí? Eh, porque. Vale, les explico así brevemente. Si nosotros agregamos I love you, but, es como, sí, o sea, me encantaría y estoy dando un énfasis a que me gustaría y luego pongo una excusa eh, como que no concuerda, ¿verdad? O sea, te gusta, pero no quieres ir, ¿sí? Entonces, por eso no, 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 no utilizamos el love you en la, en la de refuse, sino que utilizamos uno más neutro. En este, en este caso sería like. Traducido sería como, sí, me gustaría, pero, y ponemos la excusa. No es lo mismo que decir, ah, sí, me encantaría, pero es, es como, ahí, ¿verdad? Está, es, es como contradictorio. O sea, te gusta, pero no, no, no quieres ir por una razón más allá de la excusa que yo pueda poner. ¿Sí me voy a entender? pero no con el que la está invitando. Sí, sí. Exacto. Sí, vaya. Perfecto. Entonces, eh, vamos a quedarnos, creo que hasta aquí, porque no, no quiero ver el, el, el reloj. No sé si... Ah, nos cuatro quedan cuatro. Minutos. cuatro minutitos. Vaya. Eh, solamente Este, con la contracción, esto no, no lo había mencionado, el I'd es lo mismo que decir a wood ¿Ok? En esta parte ustedes tienen un ejercicio. ¿Ya lo terminaron? Sí, vaya. Este, si ustedes observan aquí, um, nosotros tenemos eh, diferentes responses. ¿Ok? Um, lo único que nosotros debemos identificar aquí es cuál es la opción correcta. Eh, un detalle importante y, y, y que debemos tomar en cuenta es que si, nos, si a nosotros se nos hacen una pregunta con would, vamos primero a identificar que es una invitación. Segundo, que mi respuesta debe ser acorde al tipo de verbo auxiliar o verbo modal que se esté utilizando en la oración. En este caso, sería incorrecto. Utilizar el verbo to be para responder a una pregunta con este el modal uh, would. ¿sí? Mi respuesta debe ser haciendo uso de, del modal en la respuesta también. Yes, I would love to. ¿Sí? ¿Sí me doy a entender? Sí, no. Yes. Yes. perfecto. Yes. perfecto. Y, y, les, y les explico esto porque muchas veces se suele dar el caso de que eh, se, nos, se nos hace una invitación y eh, nos decimos nosotros, yes, i am. entonces, si sí es como que estamos diciendo sí, este yo estoy o sí, eh, yo soy. entonces, con la pregunta, como que no tiene, no, no tiene una, una relación en sí. ¿Sí? Nosotros tal vez podremos estar pensando que si estamos aceptando con yes, pero la estructura no está este, eh, identificada para este tipo de pregunta. Bien, ahí tenemos este ejercicio. Le, si ya lo resolvieron, pues qué bueno, perfecto. Y espero pues, que todos estos, eh, estos uh, espacios que tenemos aquí para contestaros hayamos contestado correctamente. Recuerde, si ustedes tienen... Um, un problema con una eh, con un ejercicio intenten solventarlo ustedes tienen más de tres cuatro cinco oportunidades para poder eh, intentar contestar estos um, cada uno de los ejercicios que se muestran en, en las secciones sí así que no se preocupen no se les va a restar ningún eh, punto porque lo vuelva a intentar sí eh, si usted tiene eh, de las ocho que estén ahí, tiene cinco, perdón, tiene ocho buenas, eh, no, perdón, son ocho. Si, si tuvieran ocho, tienen siete buenas y les falta una, contesten esa una, ¿sí? Porque no se les va a restar ningún punto. Lo que no vayan a hacer es eh, cambiar las respuestas de las buenas a, a otras, porque entonces no no estamos haciendo nada, ¿sí? de ahí pues por lo demás eh, no sé si tienen alguna consulta nos vamos a quedar hasta aquí mañana vamos a extender un poquito más este tema y voy a traer una presentación que tengo ya preparada para ustedes mañana eh, ah, eh, el lunes el lunes perdón mire ya ando perdido este sería hasta el lunes sí hasta el lunes ya los quería hacer venir mañana mire. <laughs> Vaya. Bien, Entonces bien. Sería, sería para el día lunes. Vamos a extender este, un poquito más esta información. Preguntas. Si no hay preguntas, pues vamos a dar por finalizada la videoconferencia. No hay preguntas. Oh, no, claro, claro, no, claro. No, no teacher. Así ah, a grosso. A grosso modo, teacher. Ajá, sí, sí, dígame. Eh, la diferencia entre Wood y, y Will. Y... Ah, vaya. Eh, el would, nosotros este, generalmente lo utilizamos para eh, crear oraciones en las que nosotros hacemos un request, en este caso invitaciones, ¿sí? Utilizando esta, esta estructura que tenemos aquí. Ahora, si yo utilizo el will, es porque estoy preguntando este, eh, sobre confirmar una acción que se va a realizar en el futuro, ¿sí? no es directamente una invitación sino eh, confirmar este eh, un evento sí will you go to the party irás a la fiesta okay you go eh. to the party tomorrow ajá will you ah, okay will you go to the party tomorrow Esto podría ser otra otro ejemplo irás a la fiesta mañana usted en este caso, yo le estoy preguntando, pero su respuesta va a ser simplemente para confirmar. No es que yo le esté haciendo una invitación, a diferencia del will, porque si yo, por ejemplo, le digo, eh, ¿would you like to go to the party? Ahí ya es una invitación. Una invitación que siempre se va a realizar en el futuro, este, pero aquí eh, usted lo que me va a responder es si acepta o no acepta esa invitación. En, la, en el uso del will es sería como... como... Ajá, en el otro sería como confirmarme nada más eh, que usted va a realizar algo en el futuro. No sé si me voy a entender, este don William. Sí, así es, ya, ya entendí. Bueno, de acuerdo. Excelente. Bien, eh, vamos, de todas formas, vamos a extender un poquito más este, este ejercicio, perdón, este tema este y unos ejercicios que tengo por ahí el día lunes. Así que los veo siempre a las 8 de. Eh, la noche y bueno eso sería todo pasen una una feliz noche y bendiciones a todos cuídense feliz fin de semana okay. Okay. Thank you. you too happy father's day